Gracias, Daniel Ximena. Muy buenas tardes. Bueno, aquí están los carteles de los vecinos que se han reunido aquí, convocados por el Centro Vecinal de Nueva Córdoba, para pedir seguridad. Están realmente cansados y les quiero mostrar, además de los vecinos que están aquí reclamando, mire, vamos a girar un poquito para mostrar lo que es el movimiento a esta hora, porque si uno dice, estamos en un barrio, estamos alejados, no tenemos cámaras de seguridad, bueno, aquí este es el movimiento intenso, habitual, en diferentes horarios. Mucha gente, a esta hora está patrullando la policía, hay que decir, porque bueno, se había dado aviso de este reclamo que iban a hacer los vecinos aquí, y como ustedes pueden ver, es una zona intensamente transitada en todo horario, y sucede, como pasó este fin de semana, que se concretó otro robo piraña, otro intento de robo piraña con una joven, jóvenes menores que son los que atacan a la gente que transita por este sector. Bueno, están cansados de la inseguridad. Totalmente cansados, la verdad que la inseguridad está aumentando día a día, con todo lo que es, empezando por motochorros que arrebatan celulares constantemente, carteras, mochilas, lo que encuentran a su paso, mecheras, han habido asaltos también, y ahora encima, bueno, autos levantan siempre. Vidrios rotos, ruedas. Gomas de los autos, vidrios rotos, todo, todo, todo. Acá todo lo que te puedes imaginar, abren negocios. Llama muchísimo la atención porque puntualmente en este sector y que se han producido muchos robos pirañas, hay cámaras de la policía de la provincia, ¿no? Sí, por acá sí, pero hay otras zonas del barrio que no tiene domos, no tiene cámaras. Y bueno, el patrullaje varía según la zona también, porque nosotros tenemos una zona que está el Cuerpo de Vigilancia Especial Nueva Córdoba, que la respuesta es excelente. Te vas para otra zona y ya depende directo de la seccional cuarta y la respuesta no es la misma. Y la gente, y la verdad que lo estamos sufriendo. Y ahora se suman los ataques piraña, que la verdad nos preocupan muchísimo. Porque es más, este fin de semana. Sí, este fin de semana hubieron 5 o 6 hechos más. Lamentablemente no denuncian todos. O sea, no denunciarlo es como que no. Nunca pasaron, y la verdad que han pasado. Los chicos jóvenes salen con gas pimienta, salen con piedras en los bolsillos, pero tienen miedo, y es entendible. Hasta ahora no ha habido una respuesta. No, respuesta no. Respuesta no. O sea, nada nuevo que se presente para decir, vamos a hacer un plan, vamos a hacer algo. Nosotros lo que estamos pidiendo en esta manifestación es que se cambie el código de convivencia, de manera que le dé más herramientas a la policía para actuar. La policía los lleva o los detiene a los chicos que hacen ataque piraña, y mayormente son todos menores de edad. Entonces están 5 minutos. Adentro vienen los padres, se los llevan y están en la calle como si nada. No les queda un antecedente, no les queda nada. Y al margen de eso, bueno, pasan también otros hechos con los naranjitas. Los naranjitas son muy violentos. Y tampoco les quedan antecedentes a los naranjitas. O te pasa uno robando todas las puertas de los autos a ver si abren. Entonces la policía lo detiene, lo controla, y no hay ningún delito. Y sigue en la calle y vuelve al mismo lugar a seguir probando puertas del auto. Muchísimas gracias. Bueno, aquí están los vecinos que acompañan entonces esta protesta. Ustedes pueden ver, aquí han venido todos con sus carteles. Queremos vivir sin miedo, basta de inseguridad. Algunas de los pedidos que están haciendo los vecinos aquí en Nueva Córdoba. Y quien nos hablaba, la presidenta del Centro Vecinal de Nueva Córdoba, que ha venido aquí a acompañar a los vecinos para hacer este pedido después del último ataque piraña que se concretó este fin de semana. Volvemos con ustedes.